Gente, saludos. Este es Marvel Icon 12, una vez más, de regreso por fin, después de unas buenas vacaciones con mi familia en Puerto Rico. Ya estamos de regreso y wow, contentos con todas las noticias del San Diego Comic Con, todas las figuras que vienen. Así que creo que nos espera un buen camino a los que somos coleccionistas, todas las figuras nuevas que vienen. Pero bueno, ¿se acuerdan del AC Toys Black Panther que yo había hecho una review hace poco? Hace un tiempito atrás, perdón. Bueno, la figura la tenía ahí. Me llegó el Black Panther original de Hot Toys y me pregunté a mí mismo, ¿qué voy a hacer con esta figura ahora? ¿La puedo vender o puedo hacer un custom? So, me puse a trabajar, a buscar. Y cómo se llama, vi que había una cabeza de Black Panther en el mercado, así que decidí hacer un King T'Challa, una versión a mi estilo. Y bueno, después de que me llegó la cabeza, me puse a travesear, a buscar cositas que podía cómo se llama, usar en el costume. Y bueno, el objetivo mío era tratar de hacerlo ver lo más posible diferente al Black Panther, ¿sabe? Con el traje, sino verlo un poco más como ese rey tipo africano. Así que bueno, esta es la cabeza que me llegó. Como ustedes ven aquí en el video, es una cabeza muy buena. Tengo que decir que esto es una copia, no es la cabeza original de Hato. Y le seguí añadiendo cositas. Ahí como ustedes ven, ese cinturón lo hice con varias piezas que tenía. Yo tengo una cajita que está llena de diferentes armas, de trajes, de camisas, de piezas. Y eso siempre lo mantengo disponible para cuando me pongo a hacer a Customs y Kit Bash. Como ustedes ven, le puse unas botas negras. Esa lanza que ustedes ven ahí, la saqué de la figura de los Marvel Legends 12 Inch del Black Panther. Y que se lo voy a enseñar ya mismo. Y entonces más o menos la figura fue quedando así. Como les decía una vez más, esta fue la figura que usé para sacar la lanza de Black Panther. Que me parece que quedó perfecto. Y entonces una vez más, como ustedes ven ahí, la figura, a mi parecer, pienso que quedó muy bien. Estoy bien contento con la cabeza. La cabeza me costó $25 en eBay. Lo único que tienen que hacer es buscar Onesie Scale Figure Black Panther Head. Y ahí ustedes la van a ver en un sinnúmero de precios. Va desde los 25 hasta los 40. Y entonces pues el cinturón, este tipo de bufanda que ustedes ven ahí como celeste y azul, aunque no lo crean, es una bufanda, la saqué de un traje de baño de uno de mis hijos. Simplemente lo corté, más o menos lo amoldé al estilo y así quedó. Y entonces pues obviamente reutilicé el stand. Estas botas son como unas botas negras tipo militar. Le añadí unos pegs que son los que conectan las piernas a los pies, más largos para que él se pudiera ver más alto. Y entonces esa cadena que ustedes ven que él tiene en la espalda y en el pecho, eso lo saqué de una figura de Conan el Bárbaro que tenía por ahí tirado en la cajita. Y yo dije, pues déjame ver cómo queda. Y ustedes ven ahí, se ve perfecto con el tipo de costume que es. Como es un tipo de costume a lo africano. Así que la lanza, creo que la bufanda azul, que como les digo, es de un traje de baño. Y la cadena en el pecho lo hacen ver bastante bien. Y entonces, pues estoy bastante contento. De verdad que el producto al final me gustó un montón. Y como ustedes ven aquí, por lo que le hice a los pies, que los pude agrandar un poco, ya la figura no es tan pequeña. Si se recuerdan, en el video review de esta figura, una de mis complaints o de mis quejas era de que la figura de AC Toys era demasiado pequeña en comparación a otras figuras. Pero con la
la extensión que le puse en los pies, ahora la figura se ve mucho mejor. Ahí ustedes lo ven con el Hot Toys de Black Panther original al lado del King T'Challa Costume, y de verdad que me siento bien contento. Es algo bastante sencillo. Le puse unas manos de color negro, le puse las botas con las extensiones para que se viera más alto, le añadí la lanza, la bufanda, el cinturón en la cabeza, y tenemos un King T'Challa. Así que pues estoy bastante contento con esto. Así que nada, espero que les haya gustado el video de King T'Challa, el costume. Creo que es un costume que hice súper rápido y se ve bastante bien. Les recuerdo que yo tengo una cuenta de Facebook solo de coleccionista. Ahí me paso hablando con gente de figuras que vienen, de diferentes compañías de figuras. Y nada, búsquenme, es simplemente Marvel Icon Figures. Y bueno, un saludo a todos, este es Marvel Icon 12 y nos hablamos después.